Pues vamos a comenzar este acto en la tarde con la bendición de estas instalaciones y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos esté con todos ustedes. Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando Él mismo, la palabra del Padre hecha carne, quiso ser llamado hijo del carpintero y trabajar humildemente con sus propias manos. Así alejó la antigua maldición del pecado y convirtió el trabajo humano en fuente de bendición. En efecto, el hombre realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo, desarrolla con su inteligencia y habilidad la obra de la creación, ejercita la caridad, se hace capaz de ayudar a los que son más pobres que él y asociándose a Cristo Redentor se perfecciona en el amor a él. Bendigamos pues hoy en esta tarde a Dios y pidámosle que derrame su bendición sobre todos los que desempeñan sus tareas en este lugar. Oremos. Dios Padre providentísimo que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos para que contribuyera con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos. Bendice a todos aquellos que utilicen este local. Y haz que observando en sus acciones la justicia y la caridad puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a proceder ahora a la bendición de las instalaciones rociándola con este agua bendita. Me congratulo y me uno a la alegría en esta tarde con todos los miembros del Banco de Alimentos porque recuerdo que hace 3 años en la parroquia de San Ginés con un grupo de voluntarios que esta tarde aquí se encuentran algunos, José Luis que va a estar al frente de estas instalaciones, Gloria también, Isaac y algunos más recordarán, Sorana también me parece que estaba y algún grupo de personas, pues invitamos a don Manuel Pérez, porque yo conocía ya de Gran Canaria el trabajo que realizaba y con mi antigua parroquia y que hacíamos en coordinación Cáritas con el Banco de Alimentos. Entonces le hablaba aquí a los voluntarios del Banco de Alimentos, no sonaba mucho eso, entonces digo que después de 3 años, más de 3 años, en esas primeras reuniones que tuvimos, don Manuel vino varias veces acá a Recife, pues se han ido dando pasos hasta tener hoy la realidad de este local y estas instalaciones. Por eso digo, me uno también a la alegría de todas las instituciones, los organismos que han hecho posible para que este servicio a la población de Lanzarote se pueda ofrecer. Hoy se hace una realidad el Banco de Alimentos. Como quiera que quienes deben y van a intervenir son los dos presidentes, el presidente del Banco de Alimentos y el presidente del Gobierno de Canarias. El primero, porque ya saben que, como bien decía el sacerdote antes, pues tiene una nutrida experiencia del funcionamiento del Banco de Alimentos, que él será quien les cuente, pero que como ustedes saben funciona con personas voluntarias. Y al presidente del Gobierno de Canarias, porque en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, cuando el presidente decidió que desde luego era necesario la distribución de alimentos a más número de familias del que se estaba llegando, ustedes saben que en aquel momento es cuando prácticamente se descubre en Canarias que existían los bancos de alimentos. Qué suerte, la inmensa mayoría de la sociedad no sabía que desde el año 86 ya existían los bancos de alimentos y que hay 52 bancos de alimentos en España, que desde luego el de Canarias, el de Las Palmas y el de Tenerife, que tenemos 2, forman parte además de la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Ese empuje que el presidente del Gobierno de Canarias dio a estas entidades, bancos de alimentos, pues ha hecho que de verdad conociéramos de su realidad, pero sobre todo aquí en la isla de Lanzarote lo que pretendemos con esta sucursal del Banco de Alimentos
es que ante la necesidad que tenemos en estos momentos, la gente no tenga que mendigar los mismos, sino que la gente los reciba de forma digna y que además a nadie se le corte ni lo más mínimo por solicitar esos alimentos, porque precisamente vienen para una circunstancia como esta, en la que hay muchas personas que a lo mejor nunca se han visto en algo así, y no debe darles ningún pudor solicitarlos, porque ya ven que existen estas entidades precisamente para hacerlos llegar. Así que yo también me congratulo de que esa necesidad de alimentos llegue a las familias que más lo necesitan a través de ustedes, a través de las entidades, con eso, con dignidad, con respeto y con rigor. El acto que nos convoca aquí hoy para la inauguración oficial del Banco de Alimentos de Las Palmas en Lanzarote es el resultado, como se ha dicho, del desarrollo que estamos experimentando, que nos obliga a establecer en distintas zonas de la provincia lugares anexos de almacenaje y distribución de los alimentos que permitan agilizar y hacer más eficaz la labor que estamos llevando a cabo. La isla de Lanzarote era una de las prioridades a la hora de establecer estos anexos que consideramos imprescindibles para dar el impulso necesario que cubra con mayor garantía las demandas de las distintas entidades benéficas que operan en esta isla y con la que ya hemos empezado a colaborar, y a las que próximamente convocaremos para establecer la estrategia a seguir a partir de ahora y poder así hacer más efectivo el reparto de los alimentos, que desde septiembre hasta ahora ha sido de 10.009 kilos, estando pendientes de repartir los 10.947 que actualmente están en este almacén, a los que se unirán los 1.800 kilos que están dentro de ese furgón que ayer ha llegado. Esta cantidad de alimentos forma parte de los casi 3.5 millones de kilos que en total ha repartido el Banco de Alimentos de Las Palmas en este año, de los que 600.000 kilos han sido de plátanos de exquisita calidad. El reparto de alimentos va a ser ahora posible incrementarlo notablemente en esta isla gracias a este anexo que disponemos, por la confianza que el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Bienestar Social, deposita en nuestra organización, pudiendo así atender adecuadamente a las 11 entidades benéficas que hasta este momento nos han solicitado ya nuestra colaboración, lo que nos va a permitir llevar alimentos a cerca de 6.500 personas necesitadas de esta isla. La realidad que tenemos en la provincia, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, es la atención a 37.034 personas en este momento. Consideramos que todavía estamos muy lejos de la magnitud del problema. Esta realidad que hoy vivimos aquí supone para las personas voluntarias que trabajamos el Banco de Alimentos de Las Palmas un reto importante, porque nos obliga a una mejor coordinación, a una mejor distribución de las tareas, a desarrollar y alcanzar así nuevas metas que amplíen el horizonte. Este horizonte se verá ampliado a partir de ahora con estas instalaciones y su magnífico equipo de voluntarios, cuyo trabajo estará circunscrito fundamentalmente a las tareas propias de la logística, que abarca tareas como la captación, almacenaje y distribución de alimentos, así como su control exquisito de calidad. Este trabajo se verá complementado por las tareas de las áreas administrativas, relaciones externas, de comunicación, que tiene entre sus funciones la de confeccionar la documentación y la tramitación de expedientes relacionados con las entidades benéficas colaboradoras, las visitas de asesoramiento e inspección a esas entidades, la gestión para recabar la colaboración de nuevas empresas, la realización de acciones de sensibilización social y la formación del voluntariado, cosa imprescindible dada la magnitud que el voluntariado hoy día tenemos. Esta infraestructura de trabajo que hoy inauguramos oficialmente va a permitir, en definitiva, atender mejor las demandas de alimentos en la isla de Lanzarote, para lo cual esperamos que colaboren con nosotros las distintas autoridades locales, las empresas de alimentación, y seguir contando con la generosa colaboración del Gobierno de Canarias, al que quiero dar una vez más las gracias en nombre de todos los que formamos el amplio equipo de voluntarios. Entre todos, más el esfuerzo de las instituciones en todos los ámbitos, de los ayuntamientos, creo que es muy importante hoy encontrarnos, veo a la mayor parte de los alcaldes de la isla, y eso significa implicación en algo que es muy sencillo. Estamos acostumbrados en la vida a darle mucho pombo y muchas palabras grandilocuentes, las grandes cosas. Parece que las cosas importantes son aquellas que cuestan montones de millones de euros.
y que vemos desde el punto de vista material. Y no, hay cosas que son mucho más importantes en el día a día. Y más importantes en el día a día es que seamos capaces de tener siempre tendida una cadena de solidaridad. Una cadena de generosidad, que nos haga un poquito más humanos y más pegados al suelo. Y esto, entre otras cosas, sirve para eso. Sirve para pegarnos al suelo. Para pegarnos a la realidad del día a día y no encandilarnos por lo rutilante que puede ser y lo esplendoroso, tantas cosas que nos ofrece la vida de hoy. Y esto es una rueda que va dando vueltas y en general, como el que tiene una persona enferma, como el que se le muere un familiar, en general nos damos cuenta de algunas cosas solo cuando nos tocan a nosotros. Cuando no nos tocan, parece que son cosas que son de otros y de las que nosotros no tenemos que ver. Y por eso es tan importante crear las condiciones para fortalecer a una sociedad que sea más sensible, más humana, que sea menos egoísta y que piense más en los demás. Estos son momentos de dificultades, pero momentos de dificultades que no nada tienen que ver con los tiempos que vivimos hace 30 años. Antes, las dificultades eran mucho mayores, pero es verdad que antes, con menos recursos y con menos medios, había más solidaridad entre las personas que la que existe hoy. Esta vida, el aceleramiento que ha tenido la vida en pocos años, nos ha llevado a ser excesivamente materiales, a mirarnos excesivamente cada uno más a nosotros mismos sin mirar a los demás. Y esto, en las situaciones pues, de dificultad, es cuando es necesario que funcione esa generosidad, esa disposición, esa solidaridad, y para eso lo hay que contar siempre con personas con disposición. Las entidades, las asociaciones, cuando escarba uno por debajo, los nombres pueden ser muy llamativos, pero lo que se encuentra uno por debajo son personas. Y donde hay personas con disposición, personas buenas, personas caritativas, personas que piensan en sus semejantes, personas que quieren dedicarle parte de su vida a atender a las personas con más dificultades, cuando eso se lo encuentra uno y se lo encuentra por todas partes, se lo encuentra por toda Canarias, pues las cosas funcionan, ¿no? Hemos tenido la suerte de encontrar un grupo, un buen puñado de hombres y mujeres en Canarias con disposición, que han sido los verdaderos artífices de que los bancos de alimentos, tanto de Santa Cruz de Tenerife como el de Las Palmas de Gran Canaria, funcionaran. Ahora, con esta descentralización, pues va a ayudarnos a atender de una forma más próxima a las personas que tengan, las familias que tengan dificultades en la isla de Lanzarote, pero en definitiva a quien les tenemos que estar agradecidos es a estas personas que tienen esa generosidad, esa disposición, que sacrifican su tiempo para ayudar a sensibilizarnos un poquito más a todos, a las instituciones, al gobierno, a todos, hacernos eso, hacernos un poquito más humanos, más sensible. Y esta sociedad, independientemente de las dificultades que pasen en estos momentos, esto se pasará y vendrá otro periodo mejor, de menos dificultades, pero nunca debemos perder esa perspectiva de solidaridad en esa rueda de la vida donde a uno nos toca hoy y a otro les toca el mañana. Por lo tanto, Manolo, mi agradecimiento de verdad en nombre de toda la gente de Canarias por el trabajo que están haciendo. Para nosotros es fácil. Lo difícil es la tarea que ustedes hacen, y lo difícil, más difícil todavía, es el trabajo que llevan a cabo las distintas asociaciones y entidades de voluntarios dispuestas a servir de nexo entre las familias necesitadas y los bancos de alimentos, y que hasta ahora tan buenos y magníficos resultados está dando, ¿no?